Y hola, gente del mundo. Aquí es Virre con el siguiente gameplay de Stardew Valley, en el cual, pues, me encuentran haciendo lo matutino. Bueno, haciendo lo matutino ya. Haber recolectado lo necesario. ¿Dónde está la otra vaca? Sí, todo ok. Entonces con la limpieza debería de poder estar progresando ahora sí el... los árboles. Gracias por echarme sashimi. Mirate temprano para... sí, para regar la cosecha. Lleno el agua de canela. Asegúrate de tomarte un respiro ahora y entonces consigue algo de comer. No se demora nada, por cierto. Ahora esto que ya está, este debería ser para poder crear el paleale de Sam. Lo de los platos y otra cosa, creo que tendría que removerlo de aquí. También estos, me los tengo que remover de aquí, definitivamente. Yo siento que de pronto se necesitaban para la cocina, pero no, resulta que no. Vamos a ponerlas aquí. ¿Solo una? ¿En serio? No, igual no es tan grave. De todas formas se puede aprovechar de que ahora hoy se puede ir a... de que se puede ir ahora a la tienda a comprar. A ver, de un trigo salió una harina. Ah, pero puedo poner las que yo pueda, ok. Muy bien, ahora vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar de ir a donde Dimitrios esta vez. Si es que se tira el mal parido evento. Bien, se activó. Dimitrios, no te lo estoy diciendo. No te dije que fue... no te dije que fueras por tomates. Te dije que consiguieras frutas. No lo entiendo. Los tomates son frutas.
cuando una persona normal dice que quiere fruta, él nunca menciona tomates. No importa qué clasificación científica sea. Mirri, me alegro que estés aquí. ¿Serás capaz de poner fin a este argumento? ¿Cómo clasificarías un tomate? Científicamente hablando, a pesar de que se niegue o no se niegue, el tomate es una fruta. No me miren a mí. Lo dice la wiki. Pero sí, a pesar de que se vea como un vegetal y sea como un ingrediente para otras comidas vegetales como la ensalada, es fruta. ¿Ves? Mirri está de acuerdo conmigo. Solo quiero que entiendas mi punto de vista. Es difícil para mí saber exactamente qué asunciones debería de tomar cuando tú me dices algo. Pero voy a tratar de hacer lo mejor. Gracias por tu ayuda, Birri. Igual voy a aprovechar para ver qué otra cosa puedo hacer. A ver, la actualización de la casa vale 50.000. No puedo conseguir las piezas de madera dura porque las necesito para poder crear el establo para el caballo. Y esa madera dura solo se puede conseguir allá en el bosque ese, en el bosque secreto. Y ahí los tocones son los que se respanean ahí. Bien. Ya el único evento que faltaría entonces sería el de... Ay, pues madre, yo llevo un rato. Está el de Shane, pero ya está trabajando. Y ya llevamos 13 días y se madura y continúa la producción. Catálogo proviene un acceso ilimitado a todos los paper y pisos de la convivencia de tu casa. Y vale 30.000. Ok. Tienes que esperarme que esos árboles crezcan para poder saber cuál es el que me falta. Oh, otro evento. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? What the fuck? Este es Dr. H en... Norte 52, 43.5 este, hablando con una respuesta aérea. ¿Alguien allí? ¿Hay alguien allí? Vale, lo dije bien. Pero sí, se debe estar comunicando con alguien. Copiado, Dr. H en tierra. Este es Black Fever Suso. ¿Algo que reportar? ¿Hay alguien allí? Reporte estándar terrestre. Viento a 36 grados norte noroeste, perdón. Temperatura terrestre 42 grados. Humedad 53%. Doctor H fuera. Mi pulso está altísimo. Surano. Birri. Preguntarle a Harvey por qué está todo
Eso es lo que le voy a preguntar. ¿Qué pasa? Ah, bueno, verás, yo solo estaba con mi radio aquí y he hecho contacto con un piloto de verdad. Podremos probablemente verlo volar. Ah, por allí me imagino, justo ahora. Podemos verlo volar sobre nosotros. Rápido, ven aquí. Tengo que hacer esto. Mira. Debe ser él. Ah, cuando era niño mi sueño siempre fue ser piloto. Un piloto. Pero con mi mala vista y mi ligero miedo a las alturas, ese sueño comenzó a desvanecerse. Es ok, está bien, no te pongas triste. He crecido aceptando mi estación en vida. No todos pueden lograr sus sueños. Así es como es el mundo. Hey, déjame mostrarte mis modelos de aeroplanos. Acabo de terminar el nuevo TR Starbird de lujo. Puede que no haya cumplido el sueño de ser piloto, pero manejar aviones de control remoto lo compensa. Le vengo a traer café. Ya con eso sería el evento definitivo. No sé ni para qué se lo regalé. A ver, falta George. Dimitrios, que se daría a ver si lo regaló aprovechando que estaba ahí. ¿Qué más era? Elliot falta para poder ya entregar el último evento, que vendría siendo la publicación de su libro. Vamos a ver si está ahí, cosa que dudo, porque normalmente debería estar. Ah, no, verlo ahí. Creo que con ella estoy full. No, sí. Sí. Bien, todo okay. Ya entonces sería ir. Sí, voy a ir al bosque secreto para poder ver si ya respawnó el tocón. Porque ya debería de faltarme un poquito para poder ya comprar el establo y tener mi caballo al fin. Ah, San está tratando de hacer un kickflip. Dudo mucho que con Shane trabajando se vaya a activar el evento aquí. Ah, pero si está la mercadera aquí, los viernes. Semilla rara. Ya, bueno.
Técnicamente es la única que la vende. ¿Qué es esto? Woodsy Coach. Esto es un sofá, sí. Pero no voy a comprar esas vainas aún. Hija de puta, vende eso caro. No. ¿Esto qué? Ajá, 28 días para madurar. Trae frutas en la primavera. Y bueno, lo llevo porque debe costar menos. Creo. Sí. Aquí también, pero necesito el trufle, que es el que falta. Wow, eso se camufla bien. Muy bien. Sí, de 1 a 3 semillas se puede dar de una plantación. Puedo aprovechar de poner el apricot aquí. Aquí. Acá no me estupe con las otras. Con las otras plantaciones. Ok, a ver. ¿Está en la semilla? Aquí. El tomate con el tomate. ¿Dónde está? Aquí está. Genial. Qué raro. ¿Dónde va la planta? Ay. Salió todo preciso. Soy yo, sentí un ligero bajón de frame. Bien, ya tengo los 100.
Entonces para mañana voy a poder dar la orden de que me construya el establo. ¿Qué falta? Ah, coger la mayonesa. Justito para la hora ya de largarme. Pero qué cero, se siente raro. Hay un bajón de frame. Estoy abriendo la mochila aquí y ya parece que se baja por abrirlo. Raro. Y también se baja un poquito. Esto como que no entrega sino hasta la mañana siguiente. Raro, se siente un bajón. De pronto sea por la resolución de que ahora lo puse un poco más grande para expandir. De pronto, porque como juego sencillo no diría yo que se vaya a haber un bajón de frame. De esos repentinos, no, no, no. De pronto sea que algo debe estar actualizando, cargando, de pronto grabé en un momento mal. Pero en fin, habrá que dejarlo entonces para el siguiente gameplay. Así que salue go. Si te gustó el video, no se te olvide darle me gusta, favoritos y comentar. También, no se te olvide suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis videos. Oh, se me olvidaba. Y también pueden darle me gusta a mi página de Facebook para poder estar al día a través de las redes sociales.